Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Finalmente, la vivienda depende del empleo. Entonces, en la medida en que cualquier cosa afecte al empleo, pues tiene un efecto cascada que puede afectar a la vivienda. Entonces, la variación del tipo de cambio te afecta inmediatamente en los insumos que puedes comprar de importación o los insumos que tienen precios internacionales, que podría, como podría ser en un momento dado, tal vez el acero o tal vez el cemento. Los insumos locales finalmente se ajustan a la situación local. Y el efecto del acero y el cemento, o sea, la variación del precio del acero en el cemento en la vivienda, no creo que tengan más de un efecto de más del 2, 3, 5% a lo sumo en el costo de la producción, que representaría tal vez un 3% en el precio. Entonces, sí afecta, pero no así trágicamente. ¿En ¿no? ¿Este mismo año sería el no, efecto? No. Es un efecto que se va... O sea, es un efecto que va así como que sube la marea, ¿no? Despacito. Luego, la otra cosa que sí puede tener un efecto... que tienes dos efectos, ¿no? O sea, cuando se evalúa la moneda, entonces de repente México se vuelve más competitivo para exportar. Entonces aumentan los empleos en todo lo que tiene que ver con la industria de exportación. Entonces todo lo que México exporta de manufacturas, de coches, de electrónica, de televisiones planas, de todas esas cosas, se vuelve más atractivo. El turismo se vuelve más atractivo. De repente... Si ahorita bajaron el tipo de cambio en los últimos 2 años, se ha devaluado 25%, entonces lo que tú observas pues es que es 25% más barato venir a México. Entonces, si tú eres un europeo o un gringo o un canadiense y te dicen, adivina qué, ahora te cuesta 25% menos ir a Cancún o a Palenque o a Comalcalco o a Isla Mujeres, a donde tú quieras, pues una de dos. O vienes con el mismo presupuesto, o te quedas más tiempo o gastas más, ¿no? Entonces tienes un efecto que puede ser positivo. Claramente, pues si tienes una devaluación catastrófica como la que tuvimos en 95 o la que tuvimos en 82 o esas cosas, pues eso sí desquicia todo. Esas se dieron porque quebró el gobierno no tenía para pagar sus gastos, entonces se pusieron a imprimir billetes pues, para hacernos los guajes de que el dinero valía. Ahorita, cuando separamos Banco de México de Hacienda, el gobierno ya no puede hacer eso. Entonces, si el gobierno no tiene dinero, lo que tiene que hacer es lo mismo que hacemos todos. Si no tienes dinero, ¿qué haces? ¿Pides dinero? Pues gastas menos, ¿no? Gastas. O sea, pides lo que puedes. Y llega un momento que pues tienes que empezar a recortar tu gasto. Y lo que está haciendo el gobierno, pues no le queda otra más que recortar su gasto. Entonces, la otra cosa que es bien interesante es que al mismo tiempo que el gobierno pudiera estar recortando su gasto, como estábamos comentando, en el mundo sobra dinero. Hay un exceso de liquidez en el mundo que uno dice, pues ojalá esa liquidez llegara a mi chequera, ¿verdad? Y tú también dices a la tuya. Pero lo que sucede es que si tú tienes proyectos que están bien armados, bien estructurados, bien organizados, es bastante fácil ahorita conseguir inversionistas que quieran invertir contigo. Por eso lo que yo decía, lo que nos está faltando es imaginación para armar proyectos, porque... En muchos casos estamos muy acostumbrados a que el gobierno tiene que planear el proyecto, conseguir el dinero para el proyecto y hacer el proyecto. Ahora no, yo creo que el gobierno ahora, su chamba es imaginarse el proyecto, decir, oye, yo necesito que alguien haga esto. Entonces, primera parte del proyecto, que alguien me lo diseñe. Ok, perfecto, tal vez le pongo yo un capitalito semilla para que me lo diseñen. Ya que está diseñado, necesito que alguien me diseñe la interfase para conseguir el financiamiento. Perfecto, ya me consiguieron la interfase. Luego consigo el financiamiento y yo soy simplemente el organizador de la cosa. Hace muchos años tenía yo un amigo que estaba yo estudiando fuera, como viste en mi currículum, y entonces organizó un grupo de chavos que iban corriendo con la antorcha olímpica, apoyando a la antorcha olímpica en los Juegos de Invierno de Lake Placid, ¿no? Entonces este cuate decía, bueno, y tú vas a hacer esto, y tú vas a llevar el coche para allá, y el otro va a hacer esta otra cosa, y tal. Y de repente se voltea uno de sus amigos y le dice, ¿y tú qué vas a hacer? Yo estoy organizando. Ese es el gran rol del gobierno. El rol tiene que cambiar su rol de ser el hacedor a ser el organizador. Esto se va a reflejar para el próximo año, por ejemplo, con el presupuesto base que está planeando. No sé. ¿Estamos preparados para eso? Mira, el presupuesto base cero, yo creo que eso es... Finalmente, el presupuesto base cero lo único que te dice es vamos a evaluar en qué nos estamos gastando para ver si nos volvemos a gastar en lo mismo.
pero pues no puedes cortar la nómina, ¿no? O sea, presupuesto base cero no quiere decir ya no voy a pagar la nómina. No. Tampoco quiere decir ya no voy a pagar las pensiones. Tampoco quiere decir ya no voy a pagar los la deuda. Tampoco quiere decir ya no voy a pagar la luz, ¿no? Entonces, básicamente lo que dices, ¿cómo estoy gastando? Pues eso es lo que van a evaluar. ¿Qué va a presentar el secretario de Hacienda? Veto a saber, porque sí me queda claro que como ya no tiene acceso a la maquinita de imprimir billetes como la tuvo los secretarios de Hacienda del presidente Echeverría y el presidente López Portillo y el presidente de la Madrid y el presidente Salinas, el presidente Zedillo agarró la maquinita de hacer dinero y la puso allá y dijo, esa no me la toca nadie. Y entonces todo el mundo dice, ¡ay, si me prestan la maquinita!, ¿no? Claro. Entonces, como no tienen acceso a eso, pues lo que tienen que hacer es racionalizar el gasto, y eso es bueno. Sí está ajustándose el cinturón el gobierno federal. ¿Sí? ¿Sí lo está haciendo? Sí, sí. ¿Debería de hacerlo más? Sí, es que no le queda de otra. Yo creo, yo sinceramente creo, que el gobierno, esa es mi opinión, y yo, mi afiliación filosófica es que yo soy liberal. Liberal en el sentido de que el ser humano debe tener la libertad de elegir qué hace con su esfuerzo, qué hace con su dinero y cómo lo aplica, ¿no? O sea, porque luego mis amigos los comunistas a la liberalidad le cargan una serie de tintes. Yo pienso desde el punto de vista de la libertad del ser humano. Y creo que el gobierno se ha tomado o hace demasiadas cosas que no debería hacer. En mi opinión, el gobierno debería hacer tres cosas principalmente. Y luego, si le queda algo de esfuerzo a lo demás, la primera es la seguridad de todos nosotros, para eso le pagamos, la administración de justicia y la generación de infraestructura básica, que puede ser vialidades, redes de agua, luz y drenaje, salud y educación. Y ya. Ahora, eso es lo que debe hacer el gobierno federal. ¿Qué deben hacer los gobiernos estatales? Lo mismo. ¿Lo mismo? En su esfera de influencia. O sea, el gobierno federal debe ver la seguridad nacional, la administración de justicia nacional y la infraestructura nacional. El gobierno estatal tiene que ver la seguridad del Estado, la administración de justicia en el Estado y la infraestructura estatal. El municipio tiene que ver la seguridad del municipio, la administración de justicia en el municipio y la infraestructura municipal. ¿Y ¿no? qué deben esperar a partir del próximo año con ¿de eso? Qué? Los gobiernos estatales y municipales, por ejemplo, en el caso de Tabasco, de que ya no va a haber se va a regir el presupuesto a base cero, que ya no hay muchos recursos, los ingresos petroleros también están cayendo, etcétera, etcétera. ¿Qué deben esperar los gobiernos? Pues ponerse las pilas. Yo creo que el tema, el exalcalde de Curitiba, Jaime Lerner, que transformó esa ciudadcita, Curitiba es una ciudad en Brasil que debe ser como del tamaño de Toluca, 700,000 habitantes por ahí. Es una ciudad de la cual nadie jamás hubiera oído hablar si no hubiera tenido de alcalde a Jaime Lerner. Y Jaime Lerner es un urbanista que lo que hizo es que transformó la ciudad. Él fue el que inventó el concepto de los metrobuses, por ejemplo. Inventó el concepto de hacer un solo boleto con el cual tú podías pasar del metrobús al taxi, al metro, a lo que tú quieras. Y puso esa ciudadcita. Cualquier urbanista del planeta hoy que estudie urbanismo tiene que ir a Curitiba a ver qué hizo este cuate. Hizo grandes avenidas donde el uso de suelo de saque era para hacer grandes edificios, cuando en el momento que las hizo, la gente las usaba para hacer casitas de una sola planta, ¿no? Y entonces le dio el espacio a la ciudad para desarrollarse. Y lo que decía Jaime Lerner, dice, mira, si quieres que la gente sea cuidadosa, bájale el presupuesto 20%. Si quieres que sea inteligente, bájale el presupuesto a la mitad. Y si quieres que realmente sea extraordinaria y creativa, divídele su presupuesto entre 10. Y entonces este cuate hizo un museo, ¿cómo se llama?, de arte moderno, con la décima parte del presupuesto público de lo que normalmente se hace. Hizo avenidas, hizo redes de agua, luz, drenaje, te compraba la basura para evitar, para ahorrarse dinero en la limpia. Lo que le decía a la gente es, te cambio basura por leche y pan. Tú traías una bolsa de basura y te daba comida.
en las plantas de tratamiento utilizaban la basura para hacer diferentes cosas. Entonces, las cosas se pueden hacer, pero el tema es que de repente es muy cómodo seguir haciendo lo que uno ha estado haciendo. Y yo creo que el gobierno del gobernador Núñez ha estado tratando de empujar a la administración del Estado, pues, a tratar de romper esas inercias para hacer cosas nuevas, ¿no? Y entonces no hay nada como una crisis para que te fajes los pantalones, te subas las mangas de la camisa y te pongas a chambear, ¿no? Claro. Ahora, Tabasco se proyecta un boom inmobiliario bastante fuerte con lo de la reforma energética. Siempre y cuando haya dónde ponerlo. O sea, el boom inmobiliario, tú lo primero que tienes que hacer para que haya un boom inmobiliario, tienes que hacer tu red urbana de vialidades, tus avenidas. Uh-huh. Entonces, lo primero que tienes que hacer son las avenidas y el sistema de agua y drenaje. Y luego vienen los desarrolladores y adentro de eso hacen los fraccionamientos. Y luego vienen los constructores y adentro de esos fraccionamientos edifican lo que hay que hacer. Y luego vienen los comerciantes y operan los inmuebles. Entonces, sí viene un boom inmobiliario, pero tiene que haber dónde poner las cosas. Entonces, tú tienes que liderar con la infraestructura básica primero. O sea, tienes que tener primero la infraestructura municipal, las vialidades municipales, las carreteritas, lo que tú quieras. Luego que tienes que tener las avenidas. Y luego tienes que motivar a los inversionistas a que te rellenen las avenidas. ¿Sí me entiendes? Eso es como un proceso, es como hacer un bebé. Oye, viene un boom demográfico. Oye, ¿ya nacieron los bebés? No, los bebés no han nacido. ¿Y de dónde va a venir el boom demográfico si no hay bebés? Es igual, o sea, hacer el boom inmobiliario sigue un proceso. Y entonces el proceso viene, o sea, lo que te detona el boom inmobiliario primero es la formación de empleos, que te atrae que gente migre a tus ciudades. Entonces, primera pregunta, si de repente te llegaran 20,000 gentes a Villahermosa, ¿dónde los pones? Entonces tenemos vivienda en renta, tenemos hoteles, tenemos campamentos, tenemos trailers como en muchos de los lugares donde llega la gente. O sea, ¿dónde los vamos a recibir a todos esos trabajadores? ¿No? Ya que llegan, porque lo que hemos hecho, lo que hicimos en Tijuana, que es una inhumanidad, es vengan a Tijuana a trabajar, vivan en los cerros como animalitos del bosque y en 3 años que califiquen para su crédito Infonavit se pueden comprar una casa. ¡Qué poca abuela!, ¿no? Claro. Ahora, ¿se va a encarecer? Depende. Porque de por sí Villahermosa es considerada dentro de las ciudades más caras. No, es de las más baratas. Pero, bueno, De vivienda. Así, de vivienda. No, es barata. Sí. Sí, ahí no sé, viste las gráficas que puse. Sí. Por metro cuadrado es de las más baratas. Ok. ¿Por qué? Porque recientemente, o sea, era cara y se hizo barata porque ha aumentado la oferta. Si tú quieres que sea barata una ciudad, lo que tienes que hacer es que haya mucha oferta. La manera de garantizar que tu ciudad va a ser cara es que los permisos sean complicados, que sean tardados, que sea caro. Entonces, esto que ha estado haciendo el gobierno del estado y los municipios de reducir los costos de los permisos y los tiempos, aumenta la oferta y mientras más aumente la oferta, más barato se vuelven las cosas. ¿Y con la reforma energética no se va a aumentar? ¿Qué? El precio. No necesariamente, ¿no? O sea, ¿no se va a volver a encarecer otra vez Villahermosa? Es que si se encarece, si el chiste lo que estaba diciendo de Aguascalientes. El chiste es que si de repente ves que empiezan a subir mucho los precios porque falta mercancía, abre nuevas zonas urbanas a desarrollo. Pero para abrir nuevas zonas urbanas, o sea, el problema que tienen ustedes aquí en Villahermosa es que en realidad uno que no es de aquí tarda tiempo en entender que Villahermosa es como un archipiélago, ¿no? O sea, son una serie de islitas que están flotando encima de la cuenca del Grijalva. Y entonces tú lo que tienes que hacer es una de dos: o juntar las islitas mediante un sistema vial para que las islitas que ahorita no están colonizadas y que son ahorita posiblemente pastizales o zonas agrícolas o ganaderas se usen para otra cosa, o aumentar la densidad de lo que ya está. Aumentar la densidad de lo que ya está, pues tienes que meter la infraestructura, porque si ahorita viven 500 familias y vas a hacer que vivan 50,000, pues vas a tener que traer el agua para las 49,500 nuevas que vienen y sacar el drenaje y la basura y la luz y todas estas cosas. Entonces, por eso es el tema de ampliar los espacios, aumentar las densidades, meter la infraestructura,
Imaginarte como qué quieres ser. Por eso es tan importante traer urbanistas, diseñadores, o sea, hacer un concurso de vamos a hacer la Villahermosa del 2100, etcétera, ¿no? Lo que hizo el gobernador Rovirosa cuando se hizo esto del Tabasco 2000, fue fabuloso porque se atrevió a imaginarse una ciudad. Esto fue en 80, 20 años después, y piensa cómo transformó Villahermosa esta infraestructura, que la verdad es que no es muchísimo, pero fue un factor detonador. Yo creo que tienen la misma oportunidad hoy.